sé. Pero Tafeo, okay, sí, Tafeo, yo le vi loco. Tiene unos hoyos, man. Comenzamos ya. Ok, ok, ok. Ahí vemos a Daniel con una ligera ventajilla. ¿Quién tú crees que gana aquí? Para mí el pollo tiene que ganar, Paco, pero sí. Yo creo que Daniel le sabe que es parte mañita. Sí. Yo te conozco. Yo no juego de que mucho, pero Daniel le lleva la ventaja en experiencia. Soraco es nuevo, ¿no? Soraco tiene ahora que tiene un año. Sí, pero lo vi jugando muy bien ahí. Sí, no, está jugando genial, loco. En este torneo, la ha lucido, sacó avance. Me sacó a mí, ahora. Ah, por, después que me sacó a mí, está jugando ahora con Daniel. Oh, le ha ido muy bien. Sí, le ha ido heavy. A ver. A mí me gustaría ver que ellos jugaran todos los juegos. Ah, bueno, esto es 3-5, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que aunque su Draco gane esta mano, Daniel se va a quedar con Link. Porque sí. ¿Tú crees? Él no quiere perder. No, él no quiere perder, pero... Porque él corrió a Link conmigo. El dios. Y corrió a ese, exacto. Pero tal vez ha pensado y que mierda, yo creo que puedo ganar. Y se va a quedar. Ahora, si pierde la voz seguida, en la tercera yo imagino que él va a perder. Porque solamente me lo iba a poner a mí, vamos a decir el grupo. ¿Él se lo cogió a Baby también? ¿Eh? ¿Se la cogió a Baby? Sí. No, no, pero vamos a ver que aquí cumple. Exacto. Yo creo que aquí él va a cumplir. Vamos a ver qué pasa. ¡Ok! ¡Ok! Todo bien, ¿no? Sí, sí, no. Daniel tenía más potencia. Sí, sí. No, fue, valió la pena totalmente. Claro. Si no, él moría ya. O sea. Sí. Bueno. Pues esto es lo malo de cuando Link está subiendo, así que tú no te lo puedes pegar tanto. Ok. He visto a Daniel le gusta como agarrar con Link. Sí, 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 sí. Él tiene un muy buen agarre. Pero hay un problema que si Link vaya a agarrar. La mató. Se lo dio. ¡Ok! ¡Diablo! ¡No! Sí, sí. No, le hubiera dado una pompa al agua o algo así rápido ya. O sea, a ver, creía que era todo. Exacto. Se confundió el personaje. Ahí le dio heavy el down smash. Listo. Ah, pero mira, también empezó ganando heavy y ya está pareja nada más. Sí. No, te digo que es un raro demostrado. Sí, sí. En este torneo. Definitivamente tener un año de juego. Sí, lo conozco, increíble, ¿no? Increíble. Sí, correcto. Es un juego muy difícil y se necesita muchos años de experiencia. Sí, loco, no me. Y él está, o sea, él está ahí compitiendo ahora mismo con gente que tiene mucho tiempo jugando y que está entre los mejores. Mira, y le acaba de ganar la mano, o sea. Daniel tiene fácilmente 10 años más. Más. Tal vez 14 o 13 años, porque sí. Este juego salió en 2001, creo. Sí, en 2001. Estoy diciendo, o sea. El juego tiene 16 años ya. Y tú puedes comentar de que, oh, bueno, Daniel está usando a Link, pero como quiera, man, o sea, no importa. Normalmente, Link tiene un solamente un año jugando. Un top así, con cualquier personaje se lo lambe. No hubiera llegado a otro punto. Pero él está demostrando. Te dije, no iba a cambiar de sitio. No, no lo cambia. No, él está diciendo. No, pero le falta normal. Que uno no sabe. Sí, exacto. No, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Nadie quiere perder ese chelito, digo. No. Aunque uno viene por el prestigio, por ganar, por demostrar que es mejor. Exacto. Pero el dinero ayuda. Sí. Yo creo que los torneos de aquí se hacen, o sea, la gente quiere ganar más por el top que otra cosa, porque aquí normalmente no dan mucho dinero. A excepción del de San Francisco Macorís, ese fue el único que la gente fue pensando en los cuartos y ya. Pero me gustó el torneo de San Francisco Macorís porque se cumplió. Sí, se cumplió. Normalmente no lo hubieran dado. Exacto. Aunque más amigo de nosotros tiró una sal que no le iba a dar. ¿Y por qué se lo ganó entonces? Hey, se lo ganó, fue muy irónico, no dijo nada cómo se lo ganó. Dijo, no, cállate la boca. Sí, exacto. Y está tranquila, ya sabes. Ya ahí no podía hacer nada. Ok. Pero le jugaron sucio. Después de que terminó el torneo. ¡Ah! No. No vamos a decir más a nadie ni nada por aquí. Eso fue todo lo que se puede decir. Le jugaron sucio y ya. Hicieron un chang ahí. Entonces...
está ahí, en la mano. Empezó de nuevo con Daniel con una ventaja, como el primer juego. Vamos a ver qué puede Suraco hacer. Ok. Se puede notar que Daniel tiene más mentalidad que él. Sí, él. Aunque Suraco está dando todo desde él, Daniel se ve como superior. Sí, o sea, se nota como la diferencia en la experiencia y en nivel. El Suraco lo está haciendo bastante bien. La bomba salvó a Daniel ahí. Sí. Ok, tuve lo agarre de nuevo. Sí. Muy buen agarre. Ok. Oh no. Oh no. Se lo ha acompañado dos veces ese. Se puede llegar a sí. Yo creo que mira más cerca, si cada vez que Daniel fallara el agarre, Suraco le diera un golpe mejor. Pero normalmente no logra hacer nada. Exacto. Tal vez Suraco no está acostumbrado a este match. También. Es un macho que tú puedes decir que bueno, Falco la gana, pero ¿quién juega con Link? Exacto. Y más un Link bueno. Ahí le dio. Se hubiera cubierto. Ok. Vamos a ver si me van a acelerar aquí. ¡Diablo! ¡Qué buena! Ah, oh, pero se va a salir. Ese upper tuvo de más. Vamos a ver qué pasa. Ok, ok. A ver si Suraco puede decir, no, espérate, esta mano es mía. Oh no. Ok, pero ahí mira, cae aquí. Toma. Suraco está. Daniel tiene una ventaja, uno no sabe quién va a ganar en realidad. Lo malo es que en el concepto de Suraco, un mal golpe. Ya. Sí. Pero Suraco puede hacer un combo a lo mejor. Sí, ya ese agarre. No había por. Uno. Ok. Gané 3. Oh, lo cambió. Lo cambió. Ya, no, él lo cambió. Él parece que vio algo. Dijo, no, espérate, tengo que. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Suraco puede hacer el offset del año. Yo creo que este podría ser un offset. Mira, genial. Super genial. Y Suraco lleva la ventaja, yo diciendo eso. Suraco está más complicado de más. Sí. Y ni siquiera lo juega mucho, pero tú siempre vas a estar más acostumbrado a Chiqui y a Link, tú ves. Claro, se mató a Daniel. Sí, se mató a Daniel. Está mucho por ciento. Yo pensaba que se iba a morir, que Suraco lo iba a matar como quiera, pero se mató él. Pero hay situaciones que Suraco mete sin saber realmente qué hacer. Ay, tú ves, ¿qué fue eso? Daniel no va a perder nada en eso, o sea, eso. My fault. Ok, Fox, ok. Ah, quería caerse por ahí. Okay. Ok. Está super even. Vamos a ver si Daniel hace el edge guard. No. Suraco vuelve seguro a su casa. Sí, volvió. Volvió a su casa y lo sacó él. Daniel, sí, no, es impresionante cuando tú le vuelves a leer como Daniel, que hace lo que es que. Ok, la nube. Suraco muy bueno aprovechando la nube. Cada vez que estoy jugando con él, siempre sabe como caer en la nube. Pero él. Tiene suerte. Sí. La nube está comprando a Suraco. Son amigos. Familia de Goku. Sí, son familia de Goku. Wow. Porque Daniel, los edge guards de Daniel son muy, muy letales. Sí, y malos. Sí. Cuando Daniel, tú estás afuera, es difícil. Sí. Ha advertido bien su king, una cosa así. Y mientras tú dices eso, así mismo hizo Suraco. Sí. Sacó a Daniel y no hubo forma. Pero tú ves, ese momento que hizo el hombre ahí, Daniel lo pudo haber matado y ya hubiera. Pero bueno, tuvo suerte. Suraco está. Sí, estoy diciendo, mira, a la chica, vamos a ver si.
tenés miedo que le gane a Dani. Sí, no, no, sería genial, sería genial, loco, obviamente. Sí, cuidado. Yo le voy a Suraco. Ok, nada, güey. Es que puede romper la maldición. Porque siempre queda entre en el tercer lugar. Sí. Vamos, si puede romper la maldición. O tal vez va a romper la maldición para quedar más bajito en vez de más alto. Oh, pero Suraco, mira. Oh, no. Daniel reaccionó muy rápido rodando ahí. Un ching más, vamos a ver si Suraco puede. Oh, no. Ok, ok. Está nervioso, Daniel. Vamos a ver si Suraco puede clochear. Bueno, oh no, no, eso fue muy malo, Daniel. Ah, Suraco, bueno, ya, eso fue todo lo que yo escribió, sí. Ay. No, es 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. No. Sí, esto es pocho. Esto es pocho. No, porque es diferente. Sí. El trago de que, wow, gané. No, manín, espérate. No, ya no sé si se siente ya realizado. Sí, no, mierda, salí de eso. No, man. ¡Oh, cogió a Link de nuevo! Ok. Me podría dar cuenta de Daniel no tiene sus palabras. No, es que hay mucho orgullo en línea. Sí. Se va a hablar mucha mierda. Sí, muchachos. Que la gente de San Pedro, que la gente de San Francisco más bonito que tiene, mucha mierda se habrá. ¿Tú crees que Daniel quiere perder de Suraco, que tiene nada más Ñuba? Empecé con Rick. No, quiero, loco, no. Entonces. Al menos yo soy mi amigo Suraco, con él se lo voy a sentir bien, por ahí. Pero Daniel, lo que va a ver mierda, van a hablar mierda ahora. Eso es lo que Daniel va a pensar. Y Suraco está dándole. Ok. Muy buena, Daniel. Y de Chaiga, que fue. Aparó a Suraco ahí. Un año solamente tiene su barco. Un año mismo, algunos meses. Necesita más. Ya no yo me recuerdo que yo comencé a hacer mi way style, bajarme de la plataforma, hacer mi daño en la plataforma. Como en el 2010, una cosa así. Después de ahorita comparado. Porque yo comencé a jugar desde el 2002. Y después de 8 años, ¿no? Que tú cogiste el otro. Exacto. O menos, no sé, pero fueron bastante años. No fue tan rápido. Es que yo veía a todo el mundo haciéndolo y a mí no me salía. Todo el mundo lo hacía y yo me acá. Y duré un par de años en ese proceso. La gente está como remontando. Ya conversó muy bien. ¡Oh! Yo creo que Suraco puede agarrar. Igual creo que Daniel puede apretar un poco y devolverla. Pero para mí, Suraco la tiene. Me encantaría que Daniel perdiera. Sí. Pase hacia la cara. Exacto. Y ve qué pasa de nuevo. Exacto. Puede confiarte en Friendly. Sí. Pero un torneo tú no puedes confiarte, tú tienes que jugar para ganar. Sí. Oh, el seguro quería saltar con Shine. No. Ok. Force en la cara. No hay nada que decir en esa mano. Dos. Suraco Daniel. Sí. Va a Pache. No, ok, se quedó el link. Se quedó el link. Se quedó el link. Yo lo vi, lo cambió al final. Suena. Oh my god. Ah, pero que este muchacho está loco, eh. Bueno. Suraco sacando Hansel a mí, no a mí y a Daniel. Ese tiene que ser el torneo mejor dado para él. Sí. Hasta ahora, por lejos. Sí. Así que. Y yo creo que Suraco no se va a dejar ganar esta mano. Sí, eso me mal. Creo que el orgullo de Daniel se va a perder. No, y más que Suraco ya le está comiendo los pies a la mano. Oh. Dios. Daniel tiene los trajes, maní. Se vuelve porque vuelve. Oh, ah, pero ahí, justo cuando dije eso, lo sale.
hubiera sido la que no fue a bajar. Vale, hola. Claro, claro. Aunque él tiene una máquina muy buena. Sí. No, realmente él no está muy bien de la mano, pero... Como se puede ver en el video, tiene una curita más. Sí. Tiene ojo pecado, creo que es. Sí. Operado de la mano hace una semana. Sí. Y no, él está totalmente recuperado. Hay que tener eso en cuenta. De igual manera, sigue siendo impresionante lo de su arco, o sea, no... No, pero... Aunque Daniel ha jugado, para mí ha jugado bastante bien. Aunque tiene la mano, sí. Problema, ha jugado bastante bien. Y está tomando eso en cuenta. Pero para mí no es excusa, porque ha jugado muy bien, de verdad, Daniel. Creo que también hay que decir, o sea, Daniel es muy bueno, sea como sea. Sí. Bueno. Bueno. Sigue siendo, sigue estando medio pegada, o sea, solamente una mano de una vida de ventaja. 50%, 70%. Vamos a ver si Daniel puede bailar el Edgar aquí. Oh, ok, ok. Yo hubiera hecho un parry barbé, ok. Sí, sí, está. Sí, la pegó. La pegó la mano. Vamos a ver si a mí es un jardín. Dijo que él iba a jugar con Lee. Bueno, medio cumplió la palabra. Porque pudo haber cambiado a Chica ahora. Sí, y no lo hizo. Sí. No sé si te cuenta, pero su carro... quedó atrás. Exacto. Y eso es algo... vital, sí. Y se ve, suena básico incluso, pero es súper importante. Y muchos jugadores no lo hacen. Sí. Y algo que es... vital casi lo que pasa. Por ejemplo, contra Fish, contra personajes así más... Sí, que agarran de nada. Exacto, sí. Tú le quedas atrás y... No. Con Pozo, el pollo suyo queda atrás y algo increíble. Daniel queda justo en el tiempo para que le dé el último golpe. Y está, o sea, no podría estar más pegado. Bueno, ahora, obviamente. Sí, ok, ok, vamos a ver si quiero. Quiero que lo gane, Daniel, pero no quiero. Pero no quiero, no quiero. Quiero y no quiero. No quiero, no quiero. No quiero. Yo gustaría que ganara Zora. ¡Ay, yo sabía! ¡Ganó el OP! ¡Ganó Daniel! Eso era cosa de desesperar. No, David. Tuvo genial, tuvo genial. Sí. O sea, muy buen match. Muy buen match.